¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Psylocke, perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build a Figure Marvel's Apocalypse, la cual como ya mencionamos fue lanzada al mercado en nuestro país a principios del mes de agosto de 2018 dentro de la Unboxing Toy Convention de este año, así como por la cadena de supermercados Chedraui y actualmente se encuentra en preventa en el sitio Amazon.com.mx. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de las figuras de Sabertooth y Magnito de esta misma colección que ya reseñamos, pero con las diferencias típicas. Como el nombre de la figura que se encuentra en la parte inferior y que una vez más es específico para el personaje. Las ilustraciones de ambos costados que ahora nos presentan a esta encantadora mutante lanzando un rayo de energía. Y por supuesto la fotografía retocada de la figura que se encuentra en la parte de atrás que como ya es tradicional viene acompañada de su nombre y de una breve descripción genérica del personaje al que representa en cuatro idiomas diferentes. Por lo demás, son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales, y en el remoto caso de que no la conozcan, Psylocke es un personaje de la era de bronce de los cómics. Fue creada por Chris Claremont y Herb Trimpe, y su primera aparición fue en el título Captain Britain número 8, publicado en diciembre de 1976. Su nombre real es Elizabeth Braddock. Inicialmente fue tan solo la hermana vidente y telépata del Captain Britain, tomando incluso en algún momento su manto, pero posteriormente mudó de su cuerpo natal al de una ninja japonesa, ganando además el poder de la telequinesis y convirtiéndose en un miembro activo de los X-Men. En cuanto a sus antecedentes dentro de la colección Marvel Legends cuenta con tan solo dos. La primera fue diseñada con base en su aspecto clásico y fue producida por la extinta compañía Toy Beast, lanzándose al mercado dentro de la Build a Figure Series de Mojo en el año de 2006. Y la segunda, diseñada con base en su atuendo de la agrupación X-Force y producida ya por Hasbro, fue lanzada al mercado en el año de 2012 dentro del multipack The Fall of Archangel exclusivo de la San Diego Comic Con de ese año. Para esta tercera ocasión, Hasbro decidió emplear como inspiración a su atuendo clásico de color azul una vez más, utilizando lo que hasta lo que puedo apreciar se trata de un molde mayormente nuevo, aunque muy similar al que se ha estado utilizando recientemente en las figuras femeninas de talla mediana, como por ejemplo Lady Hawkeye, Silk, Kitty Pride y Jean Grey. El plástico que se empleó fue mayormente de color azul, con excepción de su cabello, que fue moldeado en plástico de color negro, su cabeza, sus bíceps y sus muslos, que fueron fabricados utilizando plástico de color piel, y su cinturón, que fue moldeado empleando plástico de color rojo. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, el extremo inferior de sus muslos está cubierto de pintura de color azul para darle continuidad a sus botas, misma que se empleó también para dibujar una gruesa línea en el muslo izquierdo y dos más delgadas en el derecho, simulando así tres listones. Técnica que se empleó también en ambos brazos para dar continuidad a sus guantes y simular dos cintas paralelas más alrededor de sus bíceps. Por otra parte, las áreas expuestas de su torso cercanas a las axilas y las ingles fueron simuladas empleando pintura de color piel. Y en cuanto a su cabeza, sus labios fueron decorados empleando pintura de color rosa, mientras que para sus cejas y ojos se emplearon pinturas de color negro, azul y blanco. En cuanto a su articulación, Silo cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, Inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y nada hacia atrás debido a la cabellera con un poco de juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos perfectamente al torso y girarlos 360 grados. Dobles en los codos que nos dejan flexionar los brazos hasta lograr un ángulo ligeramente menor a los 90 grados y girar por completo los antebrazos, y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas muy bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar por completo la parte superior, así como inclinarla un poco hacia la derecha y hacia la izquierda, lo mismo que hacia adelante y hacia atrás. Dobles en las ingles que nos permiten hacer un split bastante decente. Levantar muy bien las piernas hacia adelante por arriba de la horizontal y nada hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Dobles en las rodillas que nos dejan hacer una perfecta flexión. Y dobles de pivote en los tobillos que nos dejan hacer una muy buena punta, un excelente talón y que cuentan también con muy buen juego lateral. En cuanto a las piezas de la Build A Figure, Psyloc viene acompañada de la pierna izquierda de Apocalypse. Y como accesorios trae un total de cuatro, todos fabricados en plástico translúcido de color rosado. Una katana, la cual puede sostener sin problemas con la mano derecha. Un efecto de energía diseñado primariamente para engarzarse en su espada. Aunque también se puede colocar en cualquiera de sus muñecas, removiendo previamente sus manos. Una daga de energía diseñada primariamente para sujetarse a presión en el puño izquierdo aunque también se puede colocar en la mano derecha, y esta fabulosa careta que se puede colocar a presión en su rostro y nos sirve para simular su característico poder telepático y telekinético. Y para quienes gustan de las medidas, Betsy Braddock alcanza las 6 pulgadas con un cuarto de altura, que son poco menos de 16 centímetros y para ponerla bien en contexto aquí la tenemos primeramente junto al wolverine de su misma colección a quien como vemos le saca más de la mitad de la cabeza junto al magnito de su misma colección también quien a su vez le saca a ella la mitad de la cabeza junto al cyclops de la serie de warlock quien como se puede apreciar le saca un tanto similar junto al sabretooth de esta misma serie quien le saca la cabeza completa Junto a Rogue de la serie de Juggernaut, quien es más o menos de la misma estatura. Y finalmente, junto a su inmediata antecesora del multipack de Uncanny X-Force, quien posee una corpulencia y una estatura muy similar. Y bueno, pues ya para finalizar, si bien es obvio que esta nueva versión supera tanto en estética como en articulación a su antecesora, es justo decir también que no por mucho. El acabado de pintura es algo sucio como podrán haber apreciado y este molde nuevo la verdad no le hace justicia a la voluptuosidad y atractivo de su contraparte en los cómics. Con todo y todo como ya mencionamos sigue siendo superior además de que es una alternativa mucho más económica a su cotizada antecesora así que si desean adicionar a este personaje a su colección definitivamente es su mejor opción. Por cierto, según he visto existe una variante de cabello morado con el traje en un color azul diferente, que hasta lo que sé se está produciendo en la misma proporción, así que no vayan a pagar un alto precio por ella, porque a pesar de lo que los revendedores les digan, no será tan rara de encontrar, al menos en un principio. Por mi parte es todo. Si este video fue de su agrado, no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean, suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad, incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. En cuanto a su articulación... Inclinarla solo un poquito hacia la... <risa> <risa> un efecto de energía diseñado primariamente para engarzarse en su...